están? Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Yo soy Alejandro Sevilla. Y sí, efectivamente, el día de hoy me encuentro solo, el maestro Alberto Ábrego. Quién sabe por dónde andará, ¿verdad? Y bueno, como se han de dar cuenta, ya estamos en épocas decembrinas. Es muy obvio. Y tenemos a un invitado muy especial, pero también tenemos a unos invitados muy especiales que también nos van a ayudar a descubrir quién es este invitado tan especial. Ellos son alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Tenemos para allá a... Owen. Owen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien también. Y tenemos de este lado a... Alexia. Alexia. Alexia y Owen se van a encargar de entrevistar a nuestro invitado. Tenemos a Santa Claus. Santa Claus, ¿cómo estás? Pues emocionado de estar aquí con ustedes. Y emocionado también nosotros y el auditorio por tenerte tan cerca, ¿verdad? Porque muchas veces no te podemos ver. Niños, ¿quién quiere iniciar? Ella. ¿Por qué siempre tienes esa intriga de por qué escogiste el color rojo para tu traje? Bueno, no lo escogí yo, me lo dio la gente porque es un color llamativo. Mira qué bonito se te ve tu gorro. Gracias. ¿Por qué tu barba es tan frondosa y grande? Otra vez porque no se escuchó. ¿Por qué tu barba es tan frondosa y grande? Pues porque donde vivo hace mucho frío y me ayuda a cubrirme. Interesante. ¿Cómo es un día normal en la vida de Santa? Un día sin trabajo, un día en el que no sea Navidad. Siempre tenemos trabajo. Ahí todo el equipo tiene que estar preparando los juguetes y todos los regalos que se van a repartir en Navidad. O sea que desde antes ya ustedes empiezan a hacer los regalos. Así es. Wow, es mucho trabajo. Mucho trabajo, pero ustedes se lo merecen, ¿no? A veces. ¿Por qué dudaste? Porque a veces no me porto bien. Bueno, también tenemos ahí unas minas con carbón. Ah, ok. Ya espero este año mi carbón. Otra duda que yo tenía es, ¿en verdad se acuerda de todos los nombres de sus renos? Pues no te creas, pero Rodolfo me ayuda. Perdón, oye, Sandra, tengo una pregunta. ¿Qué representa para ti el hecho de que seas tan reconocido y que seas muy importante particularmente para los niños? Fíjate que es interesante ahora con las redes sociales que he visto eso del club de fans. Aquí tengo a tres, ustedes me lo están demostrando, ¿no? Traen las gorras con mi imagen. Pues es bonito por lo que significa. Me reconocen por algo bueno y pues entonces es bonito. Hay gente a la que conocen por algo malo y pues entonces no es tan bonito. ¿Qué retos implica para Santa esta parte de ser reconocido y ser muy importante? Fíjate que para mí no es reto. El reto en este caso es para los papás, que inculcan en los niños el que deben de portarse bien para que yo les traiga un juguete. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más te piden, así como todos los niños? ¿Qué es lo que más te piden? Pues fíjate que curiosamente uno de los juguetes más pedidos son las pelotas. A pesar de ya tanta tecnología, las pelotas nunca fallan, ¿eh? Sí, esas están desde la infancia. ¿Tú tuviste pelotas? Sí, muchas. ¿Tú tuviste pelotas? Sí. ¿Les gustan las pelotas? Sí. De hecho, sí. De hecho, mi mamá, o sea, yo siempre me ha gustado como jugar fútbol y básquetbol y todo eso. Ah, ya ves. Entonces, siempre estuve como jugando con mis primos y todo eso. Oye, Santa, bueno, y tú que todo lo ves, porque tú eres magia, ¿qué programas has o consideras tus favoritos de GSTV, particularmente de Historias en Nuestra Voz? De Historias en Nuestra Voz. Bueno, pues, ¿me estás hablando de este ciclo? Sí. Pues fíjate que creo que, sin lugar a dudas, uno de los más interesantes es donde hablaban de un señor que se dedicaba a algo de los museos. Ok, sí. ¿Quién es? ¿Tú recuerdas? Híjole, se me fue ahorita el nombre. Es tu tocayo, ¿no? Alejandro, se me olvidó el nombre. Bueno, pero tú ayúdame, tú eres mágico. Matsumoto. El señor Alejandro Matsumoto. Se me hizo un programa muy interesante, a la vez que divertido.
y sobre todo que nos deja una gran enseñanza a todos los que lo pudimos disfrutar. ¿Otro más que nos puedas mencionar? Otro más de este ciclo. Bueno, yo creo que como un ejemplo de vida, el de un señor invidente que estuvo por aquí contándonos de cómo realiza su trabajo. Así es la masoterapia, ¿verdad? La masoterapia, pero además me acuerdo que comentaba algo de las ganas que tenía de trabajar para mantener a su familia. Muy bien, eres mágico, Santa. ¿Niños? Yo tengo una duda. ¿Cómo fue tu primera Navidad entregando regalos a los niños? Uy, fíjate que hace tanto que eso sí ya no me acuerdo. Hay por ahí un señor alemán que también a los seres mágicos nos pega. Y sin duda debe haber sido divertida, porque si no, no lo volvemos a hacer. ¿Cuál ha sido su experiencia más bonita entregando regalos? Así como la que diga, esta me gustó mucho porque pasó algo en especial. No podría haber una particular. Son muchas y son tantos los sentimientos que se generan en los niños que cuando recibes algo que has deseado mucho tiempo, cuando es el resultado de tus buenas acciones, son muchas las que puedes escoger. Cuando vemos las sonrisas de ustedes, a ver, regálame una sonrisa. A ver, regálame una sonrisa. ¿Allá también alguna vez fue niño? A ver, regálame una sonrisa. Ah, bueno, ese tipo de regalos te llenan el alma de alegría. ¿Usted recuerda a algún niño en específico, es uno que diga, este es el bueno, este es el que siempre va a estar conmigo, el que siempre va a creer en mí? No, yo creo que son muchos. Son muchos los que tienen la ilusión, la fantasía y que desean seguir creyendo en mí y que lo fomentan con sus familias con el paso del tiempo. Oye, yo tengo una pregunta para ustedes, niños. ¿Alguna vez Santa les ha traído algún regalo que les haya gustado mucho? Sí. Sí. ¿Pueden mencionarlo? Bueno, está aquí Santa Claus. Una vez me trajo un Max Steel que deseaba mucho a los 5 años. Jugué con él casi todo el año, hasta que mi hermana llegó. ¿Y eso significó qué? Que mi Max Steel terminó sin cabeza. ¿Y tú? Pues yo recuerdo mucho que a mí me traían así como muchas muñecas y así. Y sí me gustaba jugar con ellas, pero hubo una ocasión en la que yo llevaba pidiendo mucho tiempo una bicicleta y nunca me la habían traído. Esa vez, Santa llegó con un montón, o sea, estaban una pila de regalos gigantes. Eran para mí y para mis primos. Y entre todos esos regalos estaba la bicicleta. Obviamente yo no la sabía manejar, yo no sé andar en bicicleta todavía, pero por el tiempo también no teníamos tiempo de sacarla. Pero ese fue como el regalo más bonito, como que el más medio sentimiento. Ahí la tengo toda en mi casa, de hecho, la bicicleta, tenía como 6 años. ¿Y tú, Alejandro, qué te acuerdas que te haya yo traído? Pues me acuerdo mucho de un PlayStation, de los primeros, que lo ansiaba mucho. Y fue muy grato y muy emocionante al verlo ahí bajo el árbol de Navidad. Y bueno, tengo que agradecerte mucho, Santa, porque tardaste mucho tiempo, pero llegó a tiempo el regalo. ¿Niños, alguna otra pregunta? Yo sí, para ustedes. ¿Cuál sería el regalo que le pedirían en esta próxima Navidad? Digamos, perdón, independientemente material. Supongo que toda la gente que tenga esperanza en Santa, que nunca la pierdan, porque eso te da fuerza de saber que si eres bueno, al final obtienes una buena recompensa. Mira qué bonito. ¿Y tú, Alexia? Yo digo que, o sea, no sería tanto lo material, no es como, no soy una persona como muy materialista, pero sí también como dice Owen, también como recuperar esa esperanza y esa paz que había antes, que pues como que ahora ya se está perdiendo. Y esa magia de la Navidad que pues se está acabando poco a poco. Mira qué bonitos regalos son los que quieren. Oye, Santa, ¿cómo describirías con el paso del tiempo las Navidades? Pues en diferentes partes del mundo se celebran totalmente de maneras diversas.
pero considero que con el pasar de los años se ha ido olvidando muchas cosas de nuestras tradiciones, ya se preocupan más por el baile, por la fiesta, que está bien. ¿Qué te gustaría que se recuperara? La ilusión, la esperanza, la amistad, la fraternidad, el volver a ver a esas familias unidas, el volver a ver esas sonrisas de los niños. Mencionaba Alexia que ella no es materialista, mencionó Owen algo que tampoco tenía que ver con lo material, volver a ver esas sonrisas de emoción por ver a la familia unida, ver el amor, ver la comprensión, ver la comunicación, eso me gustaría que se recuperara. Oh, bueno, Alexia, ¿alguno de ustedes les gustaría que se recuperara algo más de la Navidad? Pues sí, como las tradiciones en la familia, porque siento que como con el paso de del tiempo, las familias, las tradiciones que antes hacían, se han ido apagando. Y es también, aparte, pues todo, se pierde la magia de la Navidad. Y eso es lo que me gusta, o sea, todo, desde decorar el árbol, desde poner el nacimiento hasta quitarlo, es da emoción. Es todo, o sea, toda la Navidad es muy bonita y da mucha emoción y también da mucha tristeza ver cómo ya los niños ya se están olvidando de la Navidad. Bueno, a mí me gustaría que no solo las familias, sino que entre mismas comunidades o amigos se unieran para celebrar la Navidad. No porque no sean familia o sean familia quiere decir que no pueden estar juntos para celebrar una Navidad unidos. Oigan, ¿cómo describirían a Santa Claus? Una persona amable. Ya que lo tienen aquí enfrente. Amable y que sabe cuando alguien se gana o se merece un premio o un obsequio en este caso. Yo diría que es una persona muy... ¿cuál es la palabra? Como que piensa mucho en las otras personas y no se preocupa en sí mismo. Yo creo que eso ya lo tiene desde hace mucho tiempo, desde que entrega regalos, que ocupa más tiempo para las otras personas y no tanto para él. Yo diría que es una persona también muy, muy graciosa, muy amable. Pues... Oh, mira, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí les tengo una pregunta. ¿Quién les enseñó a creer en mí? Mis papás. ¿Qué te dijeron? Que, bueno, si mal no recuerdo, mi primera Navidad, me dijeron que si yo me portaba bien y era bueno en todo, en todas mis calificaciones y en cualquier cosa que hiciera, si era bueno y lo hacía con el corazón, Santa me iba a traer un regalo. Ah, mira que viene a ti, Alexia. Pues yo creo que desde chiquita así como que siempre supe, siempre mi mamá me estuvo pues diciendo, ay, mira, este regalo te lo trajo Santa. Pero la primera vez que me acuerdo que me dijo, si te portas bien y si tú crees en serio y si tú piensas que es real, él te va a traer un regalo y él va a ser bueno contigo. Tienes que ser muy buena en la escuela, que ser muy buena con todo el mundo. Santa te va a recompensar. Oigan, ¿recuerdan su primer regalo? ¿Cuál fue su reacción? Mi primer regalo fue un oso de peluche. Mi primera Navidad de nacer fue un oso de peluche de este tamaño con una bolsita de Kisses al lado de él, abrazándolo así. ¿Cuál fue tu reacción cuando viste el oso de peluche? Bueno, yo no me acuerdo la reacción, pero me grabaron y mi reacción fue de mucha emoción porque me dijeron que en todo el día y en casi todo el mes no soltaba el oso. ¿Y ahorita dónde está el oso? En mi cama. Alexia. Pues yo, así mi primer regalo que recuerdo, o sea, no, obviamente no me acuerdo de mi primer regalo, pero así como que el regalo que más me acuerdo, que yo creo que sí fue el primero, fue como, también fue un, pero no fue un oso, fue un perro gigante, como de 2-3 metros, y me acuerdo que yo me acostaba en él y lo abrazaba por las noches, o luego como era muy chiquita, me acostaba sobre el perro, y me ponía a acariciarlo y me ponía así como a montarlo como si fuera un caballo, pero es un perro gigante. Y ese perro pues todavía lo tengo. ¡Oh, mira qué bien! Ay, sí, me gustó mucho ese perrito. Pues bueno, yo el día de hoy aquí a todos quiero regalarles algo.
pero para que este regalo funcione, ustedes lo tienen que saber usar. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Crees que puedan? ¿Allá crees que puedan? Sí, estoy seguro. ¿Allá creen que puedan? Bueno, yo les quiero regalar felicidad. Y esa la tienen que encontrar en cada uno de ustedes. Si no la saben usar, no va a aparecer. ¿Dónde la podremos usar? Al momento de ver a alguien que no sabe dónde está su felicidad y tú tenerla, darle un poco de la tuya para que él también encuentre la suya. Ah, compartiéndola. ¿Dónde puedes usar esa felicidad? Yo creo que también, así como compartiéndola con las personas que menos la tienen o que, pues, por alguna causa la fueron perdiendo. Y también como en la familia, ¿no? Tanto en ese círculo donde tú convives con las demás personas, tú compartes la felicidad con todos los demás. ¿Y si algún día crees haberla perdido, Alejandro? ¿Qué puedo hacer para recuperarla? Qué pregunta tan difícil, Santa Claus. Pero es un regalo que te estoy haciendo. Debes saberlo usar. Pues no creo perderla nunca. Es siempre motivarte a ti mismo, lo decía Owen, compartir un poco esa felicidad, porque al momento de que compartes, llenas ese tanque de felicidad, y creo que nunca creo hacerlo, que se pierda. Bueno, pero pues, bueno, me surgió una duda. Santa, ¿cómo describirías la felicidad? Pues mira, eso es algo muy subjetivo. Es algo que está en ti, que vive en ti. La puedes encontrar en tu familia, la puedes encontrar en un niño, la puedes encontrar en la naturaleza. Yo no la puedo describir. Tengo la posibilidad de regalártela, pero tú la vas a descubrir allá donde quieras que esté. Oh, bueno, Alexia, para ustedes, ¿qué es la felicidad? Aquello que te motiva a cada día levantarte y dar tu mejor esfuerzo para, pues, para en sí, para ser feliz. Pues yo creo que la felicidad es algo así como que es un sentimiento que tú tienes que compartir con el resto del mundo, no guardártelo solo para ti, sino al momento de estar con otra persona también, pues, compartirla. Excelente. Bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Sin antes, antes de despedirnos, quisiera, Owen, Alexia, algún mensaje que quieran mandar a su familia, compañeros. Estamos en épocas decembrinas, ya falta poco para el 24 de diciembre, año nuevo. ¿Qué mensaje le quiere dar, Owen? Yo les daría a mis amigos y mis familiares que en el caso de que necesiten a alguien, que no tengan la felicidad que Santa les estaré regalando. En cualquier momento que necesiten algo, siempre busquen a un apoyo, ya sea de amigos, familia o incluso de personas que no conozcan, porque no saben de dónde puede llegar la felicidad. Pero una vez que llegan, nunca se van. Alexia. Pues que sigan con sus tradiciones, júntense con su familia, nunca pierdan esa chispa de Navidad. Es muy bonito compartir todas tus, pues ahora sí que lo que haces en tu casa, todas tus tradiciones con las personas que más quieres, estar rodeado de las personas que te apoyan siempre en la vida, pues nunca dejen de hacerlo. Es muy bonito convivir con toda aquella persona que te quiere, que te apoya. Y pues, sí, eso sería como nunca abandonen esa tradición. Excelente. Santa, pues muchas gracias por acompañarnos en este programa. ¿Algún mensaje que nos quieras compartir para los jóvenes que nos están viendo, particularmente adolescentes, escuelas y comunidades técnicas? Bueno, pues reiterar que yo dejé en cada uno de ustedes felicidad. Úsenla, encuéntrenla, descúbranla. Hay muchas veces que está por ahí envuelta o escondida. Sepan cómo usarla. Compártanla, como decían aquí los demás. Disfrútenla. Y si creen que algún día la están perdiendo, como decía Alejandro, encuentren la motivación, llenen ese tanquecito de felicidad y verán que siempre, en cualquier persona, podemos encontrar una sonrisa, en un niño, en nuestros papás, en nuestros amigos, en la escuela con nuestros compañeros. Hagamos las cosas bien y seamos felices.
Bueno, yo soy Alejandro Sevilla, les deseo felices fiestas decembrinas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, nos vemos hasta la próxima. Adiós.